están me informaron por interno que están listos ya conectados para esta clase así que voy a asumir que sí les voy a pedir que me vayan saludando nuevamente en el chat para verificar que efectivamente están listos y están atentos para partir con nuestra última clase de hoy que es nuevamente de matemáticas y de otro contenido que se llama productos notables ya que también está relacionado con el álgebra así que vamos a seguir con álgebra bien les voy a pedir harta concentración, porque al igual que factorización, esto igual implica aplicar fórmulas. Bien, así que muy atentos para poder comprender los productos notables. Y como siempre, recordamos nuestra ruta, nuestro objetivo que es aprobar segundo medio. Y nuevamente nos acompaña este personaje bailarín que nos va a ir guiando y. Diciendo nuestras respuestas correctas. Hola Marianela, qué bueno verte nuevamente. O mejor dicho, qué bueno leerte nuevamente. Comenzamos entonces con nuestra, una de nuestras últimas clases. Ups, me equivoqué de pantalla. Ahí sí. Continuamos. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy día tenemos cuatro objetivos en nuestra nueva clase. Hola Polet, gusto saludarte nuevamente. Primero vamos a conocer el concepto de producto notable, luego vamos a aplicar el cuadrado de binomio, que es un, un tipo de producto notable, luego vamos a aplicar la suma por su diferencia, que es otro producto notable, y por último vamos a aplicar la multiplicación de binomios con término común, que es otro tipo de producto notable. O sea, vamos a conocer el concepto de producto notable y a conocer tres tipos distintos y vamos a aplicar... Esos tres tipos distintos de productos notables. Comenzamos entonces. Producto notable. ¿Qué son los productos notables en álgebra? Los productos notables son multiplicaciones de expresiones algebraicas, ¿sí? son multiplicaciones de expresiones algebraicas que cumplen con ciertas reglas fijas. ¿sí? Entonces, estas multiplicaciones, en vez de tener que resolverlas y desarrollarlas, uno por uno, lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula que está establecida para ese tipo de multiplicación. Bien, entonces, los productos notables son multiplicaciones de expresiones algebraicas que cumplen con ciertas reglas. Bien, y su resultado puede ser escrito a través de una fórmula sin necesidad de hacer la multiplicación. Bien, entonces, son multiplicaciones que podemos escribir o calcular su resultado aplicando una fórmula sin necesidad de hacer la multiplicación paso por paso. ¿Y cuáles son esos tipos de productos notables? Tenemos y hoy veremos tres. Cuadrado de binomio, suma por su diferencia y multiplicación de binomios con término común. Entonces, hemos alcanzado ya nuestro primer objetivo. Ya conocimos el concepto de productos notables. Hola Maribel, gusto saludarte también nuevamente. Eh, y vimos que los productos notables, ¿cierto?, son multiplicaciones cuyo resultado se puede saber a través de una fórmula sin necesidad de hacer la multiplicación paso por paso. ¡Hola Luna! También estoy muy contenta de verte de nuevo. Sigamos entonces, vamos a conocer el primer tipo de producto notable que se llama cuadrado de binomio. Bien, primer tipo de producto notable que se llama cuadrado de binomio. In y igual... Ahora sí. Y al igual que en la factorización, en el cuadrado de binomio también tenemos dos fórmulas que si se fijan son muy similares a las que vimos en la clase anterior, sí. Pero están al revés. Entonces, en los productos notables, en el cuadrado de binomio, yo voy a tener aquí esta expresión que es a más b al cuadrado, que eso es lo mismo que a más b por a más b. ¿Sí? Recordando que en las potencias el exponente me dice cuántas veces multiplico la base. Y en este caso la base es a más b. Entonces a más b al cuadrado es lo mismo que a más b por a más b. Y en la fórmula del cuadrado de binomio, en vez de tener o en vez de multiplicar término por término, ¿sí? el a más b por a más b, yo voy a aplicar esta fórmula. ¿sí? ¿Qué me dice? Que el resultado... De esta expresión, el resultado de un término más otro elevado al cuadrado siempre va a ser el primer término. ¿sí? Lo que hay, si acá hay una x, esto va a ser x. Si acá hay una z, esto va a ser z. ¿sí? El primer término al cuadrado más, ¿sí? al igual que en la factorización, si acá hay un más, el segundo término va a ser positivo también ¿sí? más dos veces dos por el primer término que sería a por el segundo término b sí más ups, más y este siempre va a ser más el segundo término al cuadrado el segundo término al cuadrado entonces si ustedes les dan en algún ejercicio un término algebraico más otro término algebraico y todo eso elevado al cuadrado, yo voy a aplicar esta fórmula para calcular el resultado de esta expresión. ¿Sí? En vez de multiplicar y hacer todo el desarrollo, yo me voy a acordar de la fórmula y siempre voy a llegar a esto. Primero, que es lo mismo que dice en el enunciado de acá. A ver, me voy a correr para que lo podamos ver. ¿Qué dice? Que la fórmula va a ser, tu, 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 va a ser el cuadrado del primer término el cuadrado del primer término más o menos de qué va a depender de este signo sí si acá hay un más este va a ser más y si acá hay un menos si acá hay un menos este va a ser menos entonces va a ser el primer término al cuadrado más o menos según ese signo sí más o menos como dice aquí el doble el doble del primero por el segundo, el doble del primer término que es A por el segundo que en este caso es B, ¿sí? Más más siempre va a ser más, aquí es más y en la fórmula con el menos también es más, el segundo término al cuadrado, ¿sí? O más el cuadrado del segundo término. ¿Sí? Más el segundo término que es B al cuadrado. ¿Sí? Vayan haciendo la similitud con lo que vimos en factorización. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces, primer ejemplo. Vamos a aplicar estas fórmulas en esta expresión: x más 3 elevado a 2. ¿sí? Una manera de resolverlo que es de la manera larga y sin aplicar los productos notables, es hacer la multiplicación de los dos términos. Como les dije anteriormente, x más 3 al cuadrado es igual a x más 3 por x más 3. ¿sí? Si usted no se acuerda del producto notable, puede hacer el método largo y multiplicar esta expresión. ¿Cómo se multiplica? Multiplicamos cada término del primero por el segundo y luego el segundo término. Con el primero del segundo y así sucesivamente. Como se muestra acá. Por ejemplo, para multiplicar esto, multiplicamos x por x y eso me da x por x. Luego va a ser eh, más 3 por x, que sería esto de acá, ¿sí? x por x y luego, perdón, x por x, x por x. Luego x por 3, más x por 3, después voy a poner más. 3 por x, 3 por x, más 3 por 3, 3 por 3. Entonces, lo que hago es multiplicar este por este, luego este por este, y luego 3 por x y luego 3 por 3. ¿Sí? Así se multiplican estas expresiones. Desarrollo esta expresión, x por x, x cuadrado, x por 3, 3x, 3 por x, 3x y 3 por 3, 9. Y luego aplico lo que vimos de términos semejantes hace algunas clases donde vemos que 3x y 3x son semejantes, entonces los puedo sumar y me queda, me queda x cuadrado, lo bajo, 3x más 3x es 6x más 9. ¿sí? Pero este es el método largo, ¿sí? Y ahora vamos a ver que al aplicar la fórmula de aquí arriba. En esta expresión, que es la misma del lado, si vamos a ver que al aplicar la fórmula, también nos va a dar x cuadrado más 6x más 9. Entonces, en vez de hacer todo esto, lo que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas. Entonces, tenemos x más 3 al cuadrado. ¿Cuál fórmula voy a aplicar? La que tiene el más, ¿cierto? Que es la de allá. Dejen ver si lo tengo con animación. Sí. Entonces, efectivamente, como acá hay un más, voy a aplicar la que tiene el más. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice que lo que debo hacer es primero elevar el primer término al cuadrado. En este caso, en este caso, me voy a mover un poquito, Ay, sí. en este caso el primer término es x, ¿cierto? Ahí es a, pero aquí es x. Entonces, lo primero que hago es elevar el primer término al cuadrado como tengo x, voy a escribir entonces x cuadrado, ¿sí? Lo primero. Estoy siguiendo la fórmula. Para resolver esto, en vez de hacer toda la multiplicación, vamos estamos aplicando la fórmula. El Primer término al cuadrado, ese es el primer paso, que es este. Y como el primer término es x, voy a escribir x al cuadrado. Luego, el segundo paso es ups, adelante. Es más, ¿cierto? Porque aquí tenemos un más, entonces sigue con más. El doble del primer término por el segundo. El doble del primer término por el segundo. Y en este caso sería 2 por x por 3. ¿Sí? 2 por x por 3. Y 2 por x por 3 es lo mismo que 6x. Bien. Entonces, porque es 2 por x, y eso me da 2x. ¿Sí? Estoy siguiendo el paso más el doble del primero por el segundo, más el doble que 2 por el primero que es x, y me da 2x, y 2x por 3 me da 6x. Y el último paso es más, este más de la fórmula, el segundo término que es b, el segundo término al cuadrado. Y en este caso el segundo término es 3, y 3 al cuadrado es 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9. Y entonces vemos que al aplicar nuestra fórmula, en este ejercicio, podemos llegar directamente al resultado sin necesidad de hacer todo este desarrollo. Y nos da lo mismo. Miren, x cuadrado más 6x más 9. x cuadrado más 6x más 9. Pero aquí lo hicimos en un paso y aquí lo hicimos en 1, 2, 3 pasos. Bien. Entonces... Ejemplo 2, bien, para que quede más claro. Vayan escribiéndome en el chat ahí si me van siguiendo o no. Tenemos ahora 3x menos 7 al cuadrado. Bien, nuevamente lo primero que va a hacer es identificar cuál de las dos fórmulas voy a ocupar. Si se fijan, al igual que la factorización, como aquí tenemos un menos, voy a ocupar entonces la fórmula que tiene. No, esa no, esta el menos, ¿cierto? Voy a ocupar la fórmula que tiene el menos. Entonces, todo que okay dice Luna. ¡Qué bueno, Luna! Me encanta. Entonces, ya sabemos que vamos a ocupar la segunda fórmula. Bien. Entonces, entonces, entonces. Ahora me pongo para el otro lado. Entonces, apliquemos nuestra hermosa y nueva fórmula. Dice, el primer término al cuadrado, ¿cierto? El primer paso. Primer término al cuadrado. Y en este caso, el primer término es 3x, ¿sí? No es una letra sola, sino que es 3x. Entonces, el primer término al cuadrado sería 3x y todo eso al cuadrado, ¿sí? Luego, veamos el segundo paso. El segundo paso es menos Menos, menos 2 por el primer término por el segundo. Entonces veamos acá. Menos 2 por el primer término que es 3x por el segundo término que es 7. ¿Sí? 2. Vamos a hacer la comparación con la fórmula. Menos 2, menos 2 por el primer término por el primer término por el segundo término, por el segundo término, ¿sí? Y el tercer paso, que es más el segundo término al cuadrado, que corresponde a esto de acá, más el segundo término, que en este caso es B, al cuadrado. En este caso, nuestro segundo término es 7, entonces voy a escribir más 7 al cuadrado, ¿sí? Y aquí apliqué estos tres pasos en esta expresión. Y entonces, tengo que seguir desarrollando esto, porque acá tengo que, una multiplicación que desarrollar. Tengo que elevar esto al cuadrado y calcular también cuánto es 7 al cuadrado. Entonces, sigo desarrollando y obtengo lo siguiente. Ups. Y obtengo lo siguiente. 3x, todo eso al cuadrado, es lo mismo que 3 al cuadrado, 9, y x al cuadrado, x cuadrado. Entonces, 3x al cuadrado es igual a 9x cuadrado, ¿sí? Cuando tengo una expresión con paréntesis que está al cuadrado, tengo que elevar, y que se está multiplicando, ¿sí? Multiplicando, tengo que elevar el número, 3 elevado a 2, 9, y la letra, x elevado a 2, x. Entonces, 3x y todo eso al cuadrado es igual a 9x cuadrado. Luego, continúo con la siguiente multiplicación, menos 2 por 3x por 7, ¿sí? Bajo el menos y multiplico. 2 por 3, 6. Y 6 por 7, 42. Y como hay una X, tengo que escribir también la X porque se está multiplicando. Entonces, menos 2 por 3X es 6X. ¿sí? Y 6X por 7 es 42X. Y luego, bajo el más... Y desarrollo 7 al cuadrado. Y 7 al cuadrado es 7 por 7, no 7 por 2, ¿sí? 7 por 7 y 7 por 7 es 49. Por lo tanto, en dos pasos hicimos ya esta multiplicación que dice 3x menos 7. Todo eso al cuadrado es igual a 9x cuadrado menos 4x más 49. Y ya tenemos nuestra multiplicación resuelta aquí arriba en simples dos pasos. Bien, Luna, ve una carita, o sea, un, un emoticón así, así que significa, entiendo yo, que vamos siguiendo la idea. Entonces, ustedes ahora, un ejercicio. Tenemos, ¿cuál es el resultado de x más 4 al cuadrado? ¿Sí? Ahora lo van a hacer ustedes solitos. Y yo les puse la fórmula aquí por si es que no la escribieron, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de x más 4 al cuadrado? Y tenemos cuatro alternativas como siempre. Alternativa A, x cuadrado más 16. Alternativa B, x cuadrado más 4x eh, más 8. Alternativa C, x cuadrado más 8x más 16. Y alternativa D, x cuadrado menos 8x más 16. Y Paulette dice cómo al final es 7 por 7. Sí, porque teníamos en, el, en el, la diapositiva anterior 7 al cuadrado. Y 7 al cuadrado es 7 elevado a 2. Y 7 elevado a 2 es lo que tengo que hacer es multiplicar el 7 dos veces por sí mismo. ¿Sí? Entonces 7 elevado a 2 va a ser 7 por 7, que era 49. Y no 7 por 2, que es un error que a veces muchos cometen. Dice Luna muy rápidamente que la alternativa es la. ¡C, qué veloz, Luna! Me encanta. Veamos vale, hacer alguna otra respuesta y si no, revisamos con la respuesta de Luna que dice que es la C. Bien, polet, de nada, qué bueno que pudiste comprenderlo. Bien, vamos por este ejercicio entonces. X más 4 al cuadrado. Luna ya rápidamente respondió que es la C. Veamos si hay alguna otra respuesta, y si no, revisamos y seguimos con los siguientes métodos: X, X más 4 elevado a 2 a ver si Maribel marianela o Paulette tienen la misma respuesta de luna o tienen otra si no continuamos y revisamos para poder seguir con los siguientes métodos porque nos quedan aún dos métodos más veamos qué dice el resto veamos qué dice el resto. Veamos qué dice. Dice Polet que es la C. Ya, revisamos entonces, ¿les parece? Estoy viendo la hora Bien, revisamos. Revisamos, revisamos. Dice Marianela que también es la C. Súper bien. Y efectivamente es la C. Bien, si x más 4 al cuadrado es lo mismo que x cuadrado más 8x más 16. ¿Por qué? Y lo revisamos rápidamente. porque qué? ¿Por qué? Y lo que debo hacer es el primer término al cuadrado, el primer término es x, entonces escribo x cuadrado más el doble del primero por el segundo, ¿sí? Y efectivamente aquí escribo más 2 por x, que me queda 2x. Mira, aquí me equivoqué. Esto es un 4, bien, no un 3. Entonces me queda 2 más el doble por x, me queda 2x por 4, que es el 4 de ahí, por 4, y me queda 8x, efectivamente. Y luego viene más, más, el segundo término al cuadrado. El segundo término es 4, no el 3, aquí yo me equivoqué, 4, y 4 al cuadrado es 4 por 4, muy bien, y eso es 16. Muy bien, felicitaciones Luna, Paulette y Marianela. Seguimos entonces y vamos a seguir. Aquí tenía otro ejercicio, pero vamos a seguir con el siguiente objetivo. Ya logramos aplicar el segundo objetivo, que es el método del, del cuadrado de binomio. Vamos a seguir ahora con un siguiente método que se llama suma por su diferencia. Suma por su diferencia. ¿Cuál es la suma por su diferencia? ¿Cuál es ese método? Este método dice: aquí ya no tengo un número al cuadrado. Yo no tengo un paréntesis al cuadrado, ¿sí? Aquí tengo dos paréntesis que se están multiplicando. Tengo a más b por, recuerden que si acá no aparece un símbolo, hay un por oculto, a más b por a menos b, ¿sí? Y siempre que yo tenga un término más otro por el mismo término menos el otro, el resultado de esta multiplicación va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, ¿sí? Entonces, cada vez que tenga dos términos que se están sumando por los mismos dos términos y se están restando, el resultado de esa multiplicación va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Y esta es la fórmula. Entonces, tengo dos opciones, al igual que en el método anterior. Multiplico, ¿cierto? Letra por letra y hago el desarrollo o aplico mi superfórmula y lo hago en un paso. Entonces, como bien dije yo recién con palabras, el resultado de esta multiplicación va a ser el primer término al cuadrado... Menos, y siempre va a ser menos, si ¿sí? en suma por su diferencia tenemos solo una fórmula, no dos. Menos el segundo término al cuadrado. Bien. Entonces, veamos un ejemplo. Tengo x más 3 por x menos 3. ¿sí? Son los mismos términos, si se fijan, x, x, 3 y 3, pero acá hay un más y acá hay un menos y se está multiplicando. x más 3 por x menos 3. Aplico mi fórmula entonces. Y mi fórmula dice: primer paso, el primer término al cuadrado. El primer término es este, ¿sí? El x. Tu, 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 tu. Y el primer término sería entonces al cuadrado, x cuadrado. Segundo paso, menos el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? El 3, ¿cierto? Menos el segundo término al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es. 9 porque 3 por 3 es 9. Por lo tanto, muy fácilmente podemos decir que x más 3 por x menos 3 es x cuadrado menos 9. Y tenemos lista nuestra multiplicación en un paso. Muy bien. Segundo ejemplo, ya que agregamos un poquito de más, más de complejidad. Tenemos 5x más 2y por 5x menos 2y. La ¿Sí? letra A sería 5y y la letra B de, este, de esta fórmula sería perdón, dije Y. Nuevamente, la letra A de esta fórmula sería 5x y la letra B de esta fórmula sería 2y. ¿Sí? Entonces, aplicamos el primer paso que dice, nuestra fórmula dice que al multiplicar esto tenemos que escribir primero el primer término. O lo equivalente a A, en este caso, al cuadrado. Bien, A al cuadrado, en este caso A es 5x, por lo tanto, el primer término al cuadrado sería 5x al cuadrado. Bien, 5x al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. El segundo término es B, y B en este caso es 2y. O Entonces, sea, voy a escribir menos 2y y todo eso al cuadrado. ¿Sí? Pero como vimos anteriormente, si tenemos unos términos que están en paréntesis al cuadrado, tenemos que seguir desarrollando esta expresión. ¿sí? ¿Y cómo desarrollo esta expresión? Debo elevar a 2 el 5 y el x y aquí elevar a 2 el 2 y el y. Entonces, sigo desarrollando y obtengo. 5 al cuadrado es 5 por 5 y 5 por 5 25. Y x al cuadrado x cuadrado. Entonces 5x y todo es al cuadrado es lo mismo que 25x cuadrado. Menos menos 2y y todo es al cuadrado. ¿Cómo lo desarrollo? 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 2 por 2. Y eso es 4 o e y al cuadrado. Y al cuadrado es y al cuadrado. Entonces, finalmente. 5x más 2y por 5x menos 2y es igual a 25x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Bien, espero que se haya entendido, porque ahora vamos a pasar a un ejercicio y vamos a pasar a un ejercicio que vamos a ver uh, este de acá. Les di la respuesta ya, no importa, igual lo vamos a resolver. Bien. Dice el ejercicio, y aquí aumentamos un poquito la complejidad, ¿sí? Esperen, dejen moverme para que vean las respuestas. Ahí sí. Dice el ejercicio: 4m más 3n por 4m menos 3n. ¿Sí? Entonces, debo aplicar nuestra fórmula de suma por su diferencia y ver cuál es el resultado de esa multiplicación. Alternativa A. 8m al cuadrado más 6n al cuadrado. Alternativa B, 8m al cuadrado menos 6n al cuadrado. Alternativa C, 16m al cuadrado más 9n al cuadrado. O alternativa D, 16m al cuadrado menos 9n al cuadrado. Bien. ¿Cuál de estas cuatro alternativas entonces sería el resultado de la multiplicación que aparece allá arriba, que es 4M más 3N por 4M menos 3N? Nuevamente Luna muy velozmente dice que es la D. Vamos a ver si hay alguna otra respuesta y revisamos. Muy bien Luna por tu rapidez. Significa que vas comprendiendo y vas siguiendo muy bien la clase. Veamos, ¿qué otra alternativa o si creen, las otras creen que es, también es la D? ¿Están de acuerdo con Luna? Resuélvanlo y veamos si están de acuerdo con Luna, que dice que es la D. ¿Sí? La D que está aquí. Veamos qué dice el resto antes de revisar y poder pasar a nuestro último método. Dice Marianela también que es la D. Perfecto. Revisamos entonces ahora que tenemos dos respuestas. Luna y Marianela están de acuerdo. Revisemos entonces y. Polet también dice que es la D. Y efectivamente es la D. Muy bien. Igual bueno, se me había escapado la, la respuesta anteriormente, pero voy a confiar en que sí lo, lo resolvieron. Entonces, efectivamente, muy bien Luna, muy bien Marianela, muy bien Polet es la D. ¿Por qué es la D? Porque lo que debo hacer, ¿cierto? Es primero, el primer término al cuadrado, el primer término es 4M. Primer terminal cuadrado, 4m al cuadrado, menos el segundo terminal cuadrado. El segundo término es 3n y escribo entonces menos, menos 3n al cuadrado. Y luego simplemente desarrollo esta potencia donde tengo, deba ser 4 elevado a 2, 16, m elevado a 2, m elevado. A 2, y menos, menos 3 elevado a 2, 9, y n elevado a 2, n elevado a 2. Y efectivamente esta expresión. El resultado, mejor dicho, de esa multiplicación es 16 m al cuadrado menos 9. Muy bien, y les va igual que el monito. Ahí sí les sigo el ritmo, ¿cierto? Porque las felicito porque lo lograron y lo hicieron muy bien. Entonces, ahora sí hemos logrado nuestro tercer objetivo que es aplicar la suma por su diferencia. Y vamos a ir por nuestro último método que es la multiplicación de binomios con término común. ya Y este método es un poco más complejo o requiere pensar quizás un poquito más. Así que muy atentas, Luna, Marianela, Polet y Maribel, que también me saludó al principio de la clase, para poder comprender este último método de la clase de hoy. Oh, estoy cansada de, de hablar. Bien, comencemos entonces. Multiplicación de binomios con término común. Tenemos aquí una fórmula un poco más extraña. Pero esta fórmula dice que si tengo eh, la multiplicación, estos son binomios, ¿sí? ¿Por qué binomios? Porque tienen dos términos. XA, esto es un binomio, y X y B, otro binomio. Entonces tengo una multiplicación de dos binomios, binomio 1, binomio 2, ¿sí? Que están multiplicándose aquí, multiplicándose, pero estos binomios tienen un término común, ¿sí? Si nos fijamos, es la X, ¿cierto? X, X, y acá hay una A y una B, son distintos, pero tienen estos dos binomios, binomio 1 y binomio 2, tienen un término en común que es la X. Entonces, cada vez que yo tenga dos paréntesis con un término en común, significa que voy a aplicar este tipo de producto notable, ¿sí? X más A más, por perdón, X más B, ¿sí? Entonces, esta multiplicación, en vez de hacer, al igual que los anteriores, el, la multiplicación de manera manual y paso a paso y muchos pasos, lo vamos a hacer a través de esta fórmula que aparece acá. Donde lo que yo voy a hacer es elevar al cuadrado el término común, ¿sí? que en este caso de la fórmula es x, porque este binomio y este binomio los dos tienen x, que es el común, entonces elevo el término común al cuadrado. Luego viene un más, ¿sí? La suma del primer término más el segundo término. ¿Sí? O los términos que son distintos, yo los sumo. Entonces, en la fórmula, término común al cuadrado más la suma de los términos que no son comunes por x. ¿Sí? La suma de los términos que no son comunes por x o por el término común. Porque si este fuese otra letra, por ejemplo z, aquí sería z al cuadrado y aquí sería a más b por z. ¿Sí? y por último más más que se cortó no ojalá que no se hayan perdido la explicación bueno me avisan ahí si no para repetir chuta luna intenta conectarte de nuevo avísenme por el chat si me están viendo y me están escuchando por favor entonces eh, y la última parte de nuestra fórmula dice que es más la multiplicación de los términos que no son comunes. Se quedó pegado, chuta. Ya, voy a, voy a repetir, ya, voy a repetir para que podamos comprenderlo. Luna y Marianela, ¿me están escuchando ahora y viendo bien para poder repetir lo que acabo de explicar? Pero lo repito para que lo puedan ver bien y escuchar bien. Polet, estás en lo mismo? ¿También se te quedó pegado? Explicamos de nuevo, ¿les parece? Luna, polet y Marianela ya regresó. Ya, entonces, ready, o sea, explico nuevamente. Ya. Eh, ya, tenemos la multiplicación de binomios con término común, ¿sí? Donde este es un binomio y este es otro binomio, ¿sí? Tenemos dos binomios que se están multiplicando: binomio 1 y binomio 2, ¿sí? Y estos dos binomios binomio 1 y binomio 2 tienen un término común que en este caso es la x, sí, porque tengo x más a y x más b. Entonces estos dos binomios tienen un término común que es la x y tienen dos términos que no son comunes que son a y b. Entonces cuando yo tenga una multiplicación de este tipo, en vez de multiplicar paso por paso, sí, al igual que los métodos anteriores, voy a aplicar esta fórmula y esta fórmula me dice que el resultado de la multiplicación de dos binomios con un término común va a ser igual a el término común al cuadrado. ¿sí? En este caso, el término común es x, por tanto, va a ser x cuadrado. Pero si el término común fuese otra letra como la z, acá sería z al cuadrado. ¿sí? Más, esto me dice la fórmula, más la suma de los términos que no son comunes, que en este caso son a y b. Voy a sumar a y b y eso lo voy a multiplicar por el término común, que en este caso es x. Pero como dije anteriormente, si aquí fuese z y z, sería a más b por z. Y por último, nuestra fórmula dice más a por b, o sea, más la multiplicación de los términos que no son comunes. ¿sí? Entonces, esta, este producto notable que se llama multiplicación de binomios con término común, se puede definir como... El término común al cuadrado, que es lo mismo que dije anteriormente, más el resultado de la suma o resta de los términos no comunes, más la multiplicación de los términos no comunes o A por B. Vamos a verlo ahora en un ejemplo concreto. Ejemplo 1. Tengo X más 1 y X menos 2. ¿sí? Binomio 1 y binomio 2. Aquí están mis dos binomios. Y estos dos binomios, me voy a bajar un poquito, tienen un término en común, que es la x, ¿cierto? Y como tienen un término en común, yo puedo aplicar mi super fórmula. Entonces, la voy a aplicar y voy paso por paso. Primer paso de la fórmula. Dice el término común al cuadrado. El término común es x, entonces escribo x al cuadrado. Segundo paso. La suma o resta de A con B, ¿sí? Entonces voy a escribir. En este caso, A vale más 1, ¿sí? Y en este caso A se considera con el signo de adelante. A es más 1 y B es menos 2. ¿Sí? Entonces tengo más 1 menos 2. Entonces, el resultado del medio, o oh, Término del medio va a ser más 1, ¿por qué puse menos 3? <laughs> ya, acá hubo un error de tipeo. Bien, vamos a suponer entonces, porque probablemente el ejercicio esté hecho con el 3. Vamos a ver rápidamente. Déjenme ver aquí. A ver, ¿está hecho con el 3? Sí, ya. Entonces, vamos a imaginar que este es un 3. Déjenme ver si lo puedo arreglar ahora inmediatamente. Para que no nos confundamos, 3 y 3, ya. Yeah. Proyecto. A ver si puedo proyectar aquí. Ya, yeah, super. Ahí sí, chicas. Entonces, el término común al cuadrado. Y luego voy a escribir los términos que no son comunes. Más 1 menos 3, más 1 menos 3, y eso lo voy a multiplicar por el término común, que es x. ¿sí? Si acá fuese menos 1 y menos 3, acá escribiría menos 1 menos 3. Pero como es más 1 menos 3, voy a escribir 1 menos 3. Y eso, como dice la fórmula, se multiplica por el término común. Y el tercer paso es la multiplicación de los términos que no son comunes. ¿Sí? Miren, ahí escribí menos 2. Lo voy a cambiar nuevamente, chicas, para que no nos confundan. Lamento profundamente mi error. Ya, ahora sí. Entonces, seguimos adelantando. Bien. Y el tercer paso es la multiplicación de los dos términos que no son comunes. ¿Sí? Que en este caso sería más 1 y menos 3. Multiplicación de más 1. Recuerden que el más, cuando va a positivo, a veces no se escribe. Más 1 por menos 3. ¿Sí? Y ahora tengo que seguir desarrollando. Sigo desarrollando. Y el x cuadrado ya está desarrollado. No debo hacer nada con él. Lo bajo tal cual. Y luego debo escribir el resultado de esta resta. 1 menos 3. Y 1 menos 3 es menos 2. Pero eso está multiplicándose por x. Entonces el resultado de esto va a ser menos 2x. Y luego escribo el resultado de la multiplicación. 1 por menos 3 es menos 3, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, déjenme bajarme, ahí sí. El resultado de x más 1 por x menos 3 va a ser igual a x cuadrado menos 2x menos 3, ¿sí? El primer término, el término común, perdón, al cuadrado, término común que es x al cuadrado, después el resultado de, más 1 menos 3 por x, más 1 menos 3 es menos 2 y menos 2 por el término común que es x y luego voy a escribir el resultado de la multiplicación de más 1 por menos 3 y más 1 por menos 3 es menos 3. Entonces escribo menos 3 y ya tengo mi multiplicación resuelta y hecha. Último ejemplo. Y terminamos, creo, nuestra clase porque ya nos queda poquito tiempo. Tengo x menos 4 por x menos 5. Espero aquí no tener ningún error de tipeo. x menos 4 por x menos 5. Bien, entonces seguimos los mismos pasos anteriores. Primero escribimos el término común al cuadrado. Nuestro término común, igual que el ejercicio anterior, es x. Entonces voy a escribir x al cuadrado. ¿Sí? Luego voy a escribir... En este caso, menos 4, menos 5. Menos 4, menos 5. ¿sí? El primer término, el primer término con el segundo término. Menos 4 es el primer el término A y menos 5 es el término B. Menos 4, menos 5 por el término común que es X. ¿ya? Por favor, vayan escribiendo si están siguiendo o no ahí en el chat. Menos 4 menos 5 por el término común que es x. Y luego el tercer paso es la multiplicación de los términos que no son comunes. La multiplicación de menos 4 por menos 5. Menos 4 por menos 5. Y ahora al hacer al desarrollar en este caso, va a ser una suma, en este caso va a ser una multiplicación, me van a dar los signos que corresponden. Entonces, sigo desarrollando y. El x cuadrado, no hay nada que desarrollar, lo bajo tal cual. Menos 4 menos 5, muy bien, Luna, me va siguiendo, súper bien. Menos 4 menos 5, de igual signo se suman. Menos 4 menos 5 me da menos 9. Pero esto está multiplicándose por el término común que es x. Así que menos 4 menos 5x va a ser menos 9x. Y el resultado de menos 4 por menos 5 menos por menos da más. Y 4 por 5, 20. Entonces, menos 4 por menos 5 es más 20. Por lo tanto, x menos 4 por x menos 5 va a ser igual a x cuadrado menos 9x más 20. ¿Sí? Y nos queda un minuto y medio y yo me lo voy a jugar para que, si sí resuelvan este ejercicio, bien, les voy a dar muy poquito tiempo para poder alcanzar, para ver si logramos comprender y si no, explicarlo rápidamente últimamente. Una última vez. Tenemos x más 7 por x más 8. Bien, x más 7 por x más 8. ¿Cuál es el resultado de esa multiplicación? x más 7 por x más 8. Bien. Alternativa A: x cuadrado más 15x más 56. Alternativa B: x cuadrado menos 15x más 56. Alternativa C: x cuadrado más 15x más. Menos 56 o alternativa de x cuadrado menos 15x menos 56. Bien, ¿cuál sería entonces la alternativa correcta en este caso? x más 7 por x más 8. ¿Sí? ¿Cuál sería en este caso la alternativa correcta? A ver si rápidamente lo pueden resolver. Nos quedan 30 segundos de clase. Vamos, Luna, vamos, Polet, vamos, Marianela. Por nuestro último ejercicio, ¿cuál sería el resultado de x más 7 por x más 8? Dice Luna que es la A. Bien, por tiempo vamos a revisar si la respuesta de Luna es correcta. Bien, porque nos quedan 6 segundos de clase. Entonces, efectivamente, muy bien Luna, la respuesta correcta efectivamente es la alternativa A. Bien. Muy bien, Paulette. Veo que también escribiste la A. Marianela, también la A. Muy bien, lo hicieron muy bien. Efectivamente es la A. Qué bueno que comprendieron. Estoy demasiado feliz. Entonces, rápidamente revisamos. Primer paso: el término común al cuadrado. El término común es x, x al cuadrado. Segundo paso: la suma o resta de a con b, que sería más 7. Miren, aquí lo escribí mal. Más 8, nuevamente me equivoqué, la profe se equivocó mucho esta clase. Más 7, más 8, y 7 más 8, ¿cierto? 7 más 8. Y luego la multiplicación de los no comunes, que sería la multiplicación de 7 por 8. Bien. Y entonces bajo el x cuadrado, pongo el resultado de 7 más 8. 7 más 8 es 15 positivo, entonces me queda más 15x. Y el resultado de la multiplicación de. 7 por más 8, 7 por 8, 56, por lo tanto me queda más 56. Y efectivamente el resultado de x más 7 por x más 8 es igual a x cuadrado más 15x más 56. Y hemos logrado muy felizmente nuestros cuatro objetivos en la clase de hoy. Y logramos comprender los productos notables. Bien, con esto les va a ser más fácil factorización. Así que vuelvan a ver si pueden después la clase anterior y van a comprenderlo de mucha mejor forma. Bien chicas, felicitaciones, Polet, Luna, Marianela y Maribel, que sé que estaba por ahí también, que les vaya súper bien. Nos vemos la próxima semana porque va a ser nuestra última clase a estudiar, a repasar todo lo que hemos visto en las clases anteriores y que les vaya muy bien. Un beso y buen fin de semana.